Pastor Michael. Adelante. Ese aplauso más fuerte a Jesús. A strong applause for Jesus. ¿Dónde está la gente de avivamiento? Where are the people of revival? ¿Dónde está la gente que vino a esta fiesta? Where are those that came to the celebration? Estamos en aviva, 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 aviva. Revive. Aviva. Revive. Honramos el nombre de Jesús. We honor the name of Jesus. Han sido unas horas de mucha victoria. It's been some hours of many victories. El Padre ha separado esta fecha para bendecirnos. The Father set the day to bless you. Y estoy muy contento de poder ser parte de este gran movimiento. And I'm happy to be part of this great movement. Cuando tú eres partícipe del movimiento, when you are a participant of a movement, entonces hay una parte en el Antiguo Testamento. Then there's a part in the Old Testament. Que todas las cosas de honras que se hacían. That all the things of honor that were done. Se escribían en un libro llamado el libro de las crónicas. Were written in the book of Chronicles. Y las crónicas cargaban las historias. And the book of Chronicles had the de las buenas acciones. Of the good actions. Los hombres y mujeres de Dios. Of the men and women of God. Hay cosas tuyas que nadie la tomó en cuenta. There are things you've done, pero se escribieron noticed en las crónicas de Dios. But they were written in the chronicles la of God. Mano está abajo, tengo miedo. Wow, the hands are down, I'm afraid. Dile que te quedes cerca, aunque el hombre no te reconoció. Tell the one next to you, no man did not en la crónica you de Dios. In the chronicles of están God escrita tu historia. Your story is written. Están escritos tus favores. Your favors are written. Y el día menos esperado, las crónicas se van a abrir. Oh, yo pensé que iban a gritar a ver eso aquí. Dile que te quedes cerca, las crónicas están a punto de abrirse. Una mañana, an early morning, David se levantó. David got up. Pastor, es impresionante. It's shocking que cuando el rey no tenía a quien honrar, didn't have who to honor, él abría las crónicas. He would open up the chronicles. Y una mañana, and in a morning, él agarra una silla, he grabbed a chair, y se sienta, and he takes a y agarra las crónicas, and takes the chronicles, y comienza a buscar, and begins to look, y se encuentra, and finds himself, con un episodio, with an episode, que hubo un hombre, that there was a man, llamado Jonatán, that was Jonathan, hijo de Saúl, the son of Saul, que cuando lo querían matar, him, él le cuidó la espalda. He took care of him. David no estaba reinando. David was not in the David kingdom. No tenía casa propia. He did not have his own house. David no tenía palacio. David had no palace. Y en ese tiempo, and at that time, un hombre como Jonatán, a man like Jonathan, vio que él tenía el reinado encima. He had the kingdom. Ahora cuando él abre las crónicas, ya David es rey. David is king. Ya es rico. David is rich. Ya tiene poder. He has power. Y cuando abre las crónicas, él hace una pregunta. ¿Qué hicieron con Jonatán? ¿Habrá una familia de él que esté viva para yo devolverle el favor? Dile que te quedas cerca, se van a abrir las crónicas. Alguien puede gritar amén a eso aquí. Las crónicas se van a abrir. El trabajo en el Señor, the work in the Lord, no es en vano. It's not in vain. Cada ofrenda, every offering, cada semilla, every seed, cada oración, every, cada silicio, every, está escrito. It's written. Ay, santo, siento a Dios. Holy, I feel the Lord. Así que si tú estás buscando reconocimiento del hombre, so if you're looking for recognition of man, eso no funciona así. It doesn't work this way. Porque el hombre no te puede devolver el favor que tú hiciste. Because man cannot give you back the pero favor cada you vez did que tú haces una acción, but every time you do an action, el cielo comienza a escribir. Heavens begins to write. No sé si alguien va a alabar a Dios aquí. I don't know if somebody will praise the Lord. Dile que te quedas cerca, las crónicas, tell the one next to you, the chronicles, están a punto de abrirse. Are about to open up. Y sabe, dile, sabe lo que viene. And do you know what's coming? Remuneración. Remuneration. Dios mío, ¿dónde está la iglesia profética? Where is the prophetic church? El cielo no se queda con lo de nadie. Heaven does not stay with his El cielo no se queda con lo de nadie. Heaven does not stay
Dios mío, alguien puede alabar a Dios ahora. El cielo no se queda con lo de nadie. Y pregunta, ha quedado uno. There's been one. Es un solo. Just one left. De la casa. From the house. De Saúl. Of Saul. Y que esté relacionado con Jonathan. And he has something to do with Jonathan. Jonathan me quebranta, Pastora Joana. Jonathan brings me down, Pastor. Porque por herencia. Because by inheritance. Al que le tocaba el trono era Jonathan. The one that needed the throne was Jonathan. Era el hijo del rey. It was the son of the king. Y si Saúl moría. And if Saul were to die. El trono era de él. The throne was his. Pero qué lindo ese creyente maduro. But how beautiful is the mature que reconoce believer, que aunque esté congregándose. That recognize even if they're si no es el turno tuyo. If it's not your turn, tú no tienes que forzar en quitar a nadie. You don't have to force to remove. Creyentes maduros, en vez de enojarse porque angry, Dios esté bendiciendo a otro, sueltan else, el micrófono y comienzan a hacer así. ¿Sabe lo que Dios me dice que te diga? Aplaude por la victoria de tu hermano. Aplaude por la salvación de tu hermano. Suelta. Cuando tú aplaudes por la libertad de otro, la libertad tuya en camino. Cuando tú aplaudes por la sanidad de otro, la sanidad tuya viene en camino. Aplaude por la sanidad de tu familia. Aplaude por la libertad de tus hijos. Y Jonathan dice, David, ven aquí. David, come. Yo sé que hereditariamente, I know that by inheritance, el trono me toca a mí. The throne is mine. Pero yo reconozco, but I recognize, que la unción está sobre ti. That the anointing is over. Que el manto lo tienes tú. That you have the mantle. Que a ti fue que Dios te eligió. That you were selected by esto God. Me puede traer problemas con mi papá. This can bring me problems with my pero father. Toma un caballo. But take a horse. Toma una espada. Take a sword. Y sal corriendo. And run. Hasta que llegue el día de Dios ponerte en until el trono. The day comes to be. ¿Será que esta gente throne está entendiendo lo que estoy hablando aquí? Dile que te quede cerca. Aprende a reconocer. Learn to recognize. Cuando es el turno de tu hermano. When is your brother's turn. Cuando tú reconoces el turno ajeno. When you recognize that turn. Te están preparándote para el turno tuyo. They're preparing for Dios mío, your Dios turn mío, alguien grite amén aquí. Somebody por favor. Oh, oh, oh. Reconozco. I recognize cuando es mi turno, when it's my turn, y cuando es el turno de mi hermano. And when it's the turn of my ¿sabe brother cómo se llama eso? You know what that is? Grandeza. Greatness. Grandeza no es reconocer los dones tuyos. Greatness is not to recognize your gifts. Es saber dar gloria por el que está fluyendo en los dones. But to know how to give glory to the one flowing. Ay, hay mano abajo. Tengo, hay no cuánto celoso aquí. There's some jealous here. Dale la mano a tu vecino y dile que Dios te use como quiera. Y yo me voy a gozar. Si Dios te da un carro mejor que el mío, yo me voy a gozar. Si Dios te da los papeles primero que a mí, yo me voy a gozar. Si Dios te regala una casa primero que a mí, yo me voy a gozar. ¿Sabe cómo se llama esa dimensión? Do you know what that dimension is called? Celebrando los milagros ajenos. Celebrating the miracles. Hasta que of llegue others el milagro mío. Until my miracle arrives. Celebrando la victoria de otro. Hasta que llegue la promoción. Dile que te quede cerca grandeza. Tell the one next to you greatness. Dale la mano a tu vecino y dile celebra. Give that hand to your neighbor. Que lo tuyo está a punto de desatarse. Celebra. 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 Tabasana la haya. Hombre de Dios, tráigame esa silla rápido. Deme mi fotico, por favor. My picture, please. Hay unas crónicas que están siendo leídas esta mañana. There's some chronicles that are being read this morning.
Hay unas crónicas que están siendo leídas esta mañana. Some chronicles being read this morning. Hay cosas que nadie sabe que tú hiciste. Things that no one knows that you did. Pero el cielo la notó. The heavens wrote it down. Esa mano abajo me mete miedo. Gloria a Dios. That hand down frightens me. Vuélvete loco, toca a tres personas, dile, las crónicas se van a abrir. Viene honra sobre tu familia. Dios mío, esta iglesia está muy callada. Se van a abrir las crónicas. Chronicles will open. A lo que el cielo debe o va a pagar. Alguien grite, ven aquí por favor. You ready? Listo. You ready? Estás listo. Laya shama, laya shama lama. Erra candere bosa tirireya. Enda luma sutere canda. Wow, esta iglesia está muy calladita hoy. Dios no se queda con lo de nadie. Todo lo que está escrito sobre tu casa se cumplirá. Todo lo que está escrito sobre tu familia se cumplirá. Wow, santa calla. Dios mío, está cayendo fuego. Fuego. Se abre la crónica. Se desata los milagros. Se desata la salvación. Jesús Santísimo. Holy Jesus. Cuando el rey hace la pregunta, when he asked the question, con una voz tímida, with a shy voice, un celoso dice, a jealous one says, queda uno, one left, pero no es buen cristiano, but he's not a good Christian. No se congrega mucho. He doesn't congregate. Solamente viene los domingos. He only comes on Sundays. El rey no está preguntando la condición del que queda. Is the kingdom asking for the condition of the one that's left? Está preguntando si queda uno. He's asking if there is one left. Pues hay gente que le están preguntando por ti. Because there's people that they're asking for you. Y en vez de yo decirle que tú estás vivo, and instead of them saying you're alive, están hablándole de los defectos que they're tú tienes. Speaking about the defects you have. Queda uno. One left. Pero está lisiado. But he is hurt. Queda uno. There's one. Pero no predica bonito. But he doesn't preach. Queda well. Uno. There's one. Pero a veces se afloja. But sometimes he y a veces se descarria y no vuelve a la iglesia. And he goes astray. Y en tres semanas vuelve y se sacude. Comes back and shake it off. Dile que te queda cerca. Te va, estoy batallando. I am bad, pero todavía estoy vivo, but gloria a Dios. ¿Dónde está la gente que grita amén a la palabra? Where is the people that say amen? Alguien grita amén a eso. Can aquí. Somebody yell amen? Hay gente, there's people que están orando that are praying para que el cielo no pregunte por ti. So ay, 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 ay. Ay, ay, hay gente que están orando people that are praying para que Dios no sepa que tú estás vivo. So God doesn't know that you're dile alive. Que te queda cerca, estoy vivo todavía. Cualquier cosa puede pasar. Anything can happen. Estoy vivo todavía. I'm still alive. Tengo debilidades. With my weakness. Tengo defecto. I have defects. Pero estoy vivo todavía. I'm still alive. Woo! Yo no sé, quiero como salir brincando. I don't know, but I want to jump. Dile que te queda cerca, estoy vivo todavía. Estoy batallando con alguna debilidad. Pero estoy de pie todavía. El brazo de Jehová no se ha cortado. Centro de avivamiento está de pie todavía. Señor, alguien grite amén aquí. Can somebody yell amen? Y Mefibosé estaba vivo. He was alive. Estaba lisiado. He was wounded. No caminaba. He didn't walk. Estaba en lo de Baal. He was with Baal. Pero estaba vivo. But he was alive. Y le dice Siba. And then he says to him. Queda uno. Just one. Pero no es cristiano. No. But he's not Christian. Él no usa falda. He doesn't use skirts. Queda uno, pero se maquilla. There's one, but he wears makeup. Queda uno, pero se pone pantalón jean. There's one, but wears jeans. Queda uno, pero se alisa el cabello. There's one, but straightens their hair. Queda una, pero se pinta los cabellos tres veces al mes. There's one, but they dye their hair. Queda uno, pero tres veces se va a dar una bailadita de bachata. There's one, but sometimes ay, 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 ay. Con mucho respeto, dile a tu vecino, no importa cómo estés. Tell your neighbor, doesn't matter how de aquí you are. En adelante la historia va a cambiar. From here on, the story will change. Ay, la mano está abajo, tengo miedo. Ay, Pastor Peter, la mano está abajo. Dile que te quedes cerca, estoy peleando. Pero estoy de pie. Tengo defecto. Pero estoy de pie. Tengo luchas espirituales. Pero
estoy de pie. El diablo me quiere matar, pero estoy de pie todavía. Are you ready? Sueto a cata ya san. ¿Sabe lo que me impacta? Do you know what shocks me? Que a pesar de la mala imagen, that even though the bad image, que Siba dio de Mefiboset, that Siba gave of this man, como quiere el rey digo, either way the king said, traéclo a mi presencia. Bring him to my presence. Nada de lo que el diablo diga, nothing of what the devil says, y diga tu suegra, or your mother-in-law says, will stop, que el rey te mande a buscar, for the king to ask for you. La iglesia está muy callada. The church no sé. Is too quiet. Puedes levantarte la calumnia que te levante, pero esta iglesia no la para nadie. Puedes levantarte el falso testimonio que el diablo quiera, pero tu matrimonio va a florecer. Chicos van a florecer. They shall flourish. Agarra esa palabra, mujer de Dios. No importa la crisis. Tu casa va a florecer. Your house shall flourish. ¿Están ahí todavía? Are you still here? ¿Están ahí todavía? Are you still here? Ese traéclo. He said, bring him. No le dice, mándelo a buscar. Go for him. Le dice a Siba, tráemelo. He tells him, bring him. Siba no puede hablar mucho porque está frente al rey. Siba can't speak so much because he's before the king. Siba comenzó a sentir una cosa fea dentro. He began to feel something ugly inside. Y Siba dice, acabo de tratar de troncharle el camino. And he said, I tried to mess up his way. Y como quiera lo manda a buscar. And either way, he asked for eso him. Eso no es lo que me gusta. Pregúntame qué. That is what I like, and ask me what. Que la misma gente que quisieron bloquearte. The same people that try to block you. Son las que van a tener que traerte. I know they're gonna have to bring Ay, you. La mano está abajo. La mano está abajo. La gente que quiso paralizar tu bendición son los que Dios va a decir, tráeme lo que lo voy a honrar. Tráeme lo que le voy a dar victoria. Tráemelo. Ellos. Con mucho respeto, toca a tu vecino y dile que se prepare los Siba. Que echen combustible. Porque van a tener que venirme a buscar. Yo siento la gloria de Dios ahora. Que se prepare mi Siba. Porque voy para el palacio. Y nadie me lo va a impedir. ¿A dónde está la iglesia profética? ¿Dónde está la gente que dice voy para el palacio? No por mis méritos. No por mi ayuno. No por mi oración. Las crónicas se abrieron. Oh Dios mío, alguien alabe a Dios ahora. Las crónicas se abrieron. Y apareció mi nombre. Las crónicas se abrieron. Y apareció mi historia. And my story appeared. ¿Dónde está? Where were they? En lo de Baal. In the Baal. Con malas juntillas. With bad company. Traéglo a mi presencia. Bring them to my presence. Ahora sale. They go. Siba. Siba goes. En su Ford Expedition. In his Ford Expedition. 2024. 2024. Con interior blanco hueso. With a white interior. Y se mete. And he goes. En un carro de esa calidad. In a car of that quality. Al barrio llamado Lo de Baal. To the neighborhood called Baal. Y encuentra a Siba en una esquina. A Mefiboset. And finds this man in a corner. Pidiendo limosna. Asking for money. Con las piernas quebradas. With his broken legs. Tírame una fotico. Throw me a picture. Dile que te queda cerca, las piernas se te van a enderezar hoy. Tell the one next to you, your legs will straighten out. No, esta iglesia no me está ayudando a profetizar. This church is not helping me prophesy. Con respeto, dile a tu vecino, lo que estaba torcido se va a enderezar hoy. Respect, tell your neighbor what was hoy es domingo de resurrección. Today is a Sunday of donde lo que estaba doblado se endereza. Donde lo que estaba en la tumba sale de la tumba. Hoy es domingo de restauración. El que estaba descarriado recibe el toque de Dios. El que estaba enfermo recibe el toque de Dios. Una limosnita, por favor. Asking for money, please. Porque hay procesos en la vida que aunque tú seas nieto del rey. Because there's process in life, even though you're a grandkid of the king. La vida te llega a la posilla a mendigar. It takes you to the streets to beg. Pero todo eso será hasta que las crónicas sean abiertas. The chronicles are open.
Y se abrieron las crónicas. And the chronicles opened. Y llegó la fourth expedition. And the fourth expedition arrived. Y cuando Ziba baja el vidrio. And when Ziba puts the window down. Mira a Mefiboset. He looks at the man. Le dice, Señor. And says, Lord. Súbase. Get up. No, yo lo que quiero es una limosna. I just want money. Súbase. Get in. Es que yo no sé lo que usted está diciendo, but porque ese saying. Vehículo tiene placa gubernamental. But that vehicle has government plates. Cuando vienen los días de tu honra hasta la montura, Dios te la va a seleccionar. No, yo necesito 5 amén aquí. I need 5 amen. Dile que te queda cerca, se acabó. Se acabó. Andar en la montura del proceso. Ahora Jehová te va a montar en el carro del palacio. Dios mío, alguien puede amar a Dios. ¿Dónde está la iglesia que grita amén? Toca a dos personas, dile, te van a cambiar la montura. Viene un día de honra sobre ti. The honor over you. And do you know what happened? Siba tiene mucho ánimo. But didn't have a lot of hope. Porque hay gente que va a tener que soltarte lo tuyo a la mala. There's people that are going to have to give you what's yours in a bad way. Hay gente que te va a entregar las cosas obedeciendo a Dios, no por lo que ellos quieren. There's people that are going to give you things obeying God, not for what they want. Y Siba le dice, súbase. And he says, get in. ¿De qué se trata? What is it about? ¿Es un secuestro? Are you kidnapping me? ¿Es un atraco? Is this a trap? No, súbase. Get up. Y le dice Siba. And Siba says, es que yo no camino. Mefiboset. Oh, and the other man said, but I don't walk. En otras palabras, in other words, yo no camino. I can't walk. ¿Qué quiere? What do you want? Que si tú quieres que vaya contigo, if you want me to go with you, bájate, calm down, y móntame, and get in. Quiero que vengan dos servidores y me levante, me levante. Two servers, come and pick me up. Eso, un poquito más. Yeah, a little bit more. Ahora móntenme en el carro. Now put me. Alguien in the puede vehicle. Alabar a Dios. Get somebody praise him. Tengo voz de Dios para alguien. Come on. Lo que te queda echar el camino. Those that try van a tener que cargarte. Lo que te querían tronchar el those camino. Van back. A tener que levantar tu estima. Lo que quisieron feet. Bañar tu testimonio. Van a tener que saber el peso de gloria que tú tienes. Lo que quisieron bañar tu imagen. Dios le va a decir, cárgala. ¿Sabe lo que Dios le va a decir? Do you know what I'm trying to say? Sosténla. Sustain it. Para que tú veas. So you can see. Que el que tú criticaste. That the one that you criticized. Tiene peso de gloria. Has the weight of glory. Él llega al palacio. He gets to the palace. Porque hay procesos que te hacen sentir inmerecedor. Because there are processes that make you feel you don't. De la bendición de Dios. You do not deserve the blessing of God. Y lo presentan frente al rey. And they present him before the king. Ay, Hashem. Ve acá, David. Come, David. Ponte de rodillas. Get on your knees. Ahora él está, ya no está con Siba. Now he's not with Siba. Él no está allá en el barrio malo. He's not in the bad hood. Ahora él está en el palacio. Oh, he's in the palace. Ahora el rey necesita trabajar el corazón. Now the king needs to work the heart. Porque este hombre está lleno de culpa. Because this man is full of blame. Lo primero que lo dejó caer la empleada. The first thing that blames cada him vez is que él employee. Pensaba en su juventud. Every time he thought in his youth. Él decía, me dejaron caer. He'd say they let me fall. Yo la culpa la tiene mi mamá. And it was my mother's fault. El padrastro mío me maltrataba mucho. My stepdad treated me me bad. Dañaron emocionalmente. They emotionally wounded me. Hay gente que vive hablando nada más de su pasado. There's people that just live off their past. Y vienen al culto para que le ministren el alma. And they come to the service to get their soul tú ministered. Has sufrido mucho. You've suffered so much. Has sido muy maltratada. You've been very y se mete una ñoñería. And they get into this. Dile que te queda cerca, deja la ñoñería. Porque se acabaron los días. Alguien puede gritar amén aquí. Dile, deja la ñoñería. Cuando las crónicas te abren, ya mi pasado no importa. Dios mío, alguien puede alabar a Dios aquí. Dile a tu vecino, desconéctate del pasado. Se abrieron las crónicas. Wow, pastora Joana, esta gente está entendiendo wow, esto. Alguien puede gritar amén aquí.
Entonces él tiene dolor. So he has pain. Porque no se crió en la mejor familia. Because he wasn't born in the él best tiene family. Dolor. He has pain. Porque la empleada lo dejó caer. Because the employee let him fall. Él tiene dolor porque por una parálisis no pudo ser lo que quería. Has pain because he was crippled and couldn't do what he wanted. Hay momentos que Dios está a punto de honrarte. There's times the Lord's about to honor Pero you. Yo decía anoche, and I said last night, si lo que Dios te está preguntando, if what God is asking you no combina con lo que tú estás respondiendo, is not aligned to what you're responding, va a haber un retraso en la entrega de tu milagro. There'll be a delay in your miracle. Entonces, antes de cambiarte la posición, so before changing your position, primero hay que cambiarte la mentalidad. First, we got to change the mentality. Por eso no podemos pasar gente a bendición. That's why we can't pass people to blessings with the mentality of a slave. El problema más grande, the greatest problem de Moisés fue, of Moses was, no fue sacar a la gente de Egipto, not bringing out the people from era Egypt, sacar a Egipto de la gente, bringing Egypt out of porque the people. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. But Egypt never left. Por esa razón, for that reason, estaban a punto de entrar a Canaán, they were about to, pero todavía tenían mente de esclavo. Esta iglesia es el primero que tiene que transformar su mente. Y el problema no va a ser Las Vegas. El problema va a ser, yo no vivo en América. Yo no vivo en Las Vegas. Yo vivo en tierra prometida. Dios mío, alguien puede alabar a Dios ahora aquí. A su nombre sea la gloria. Cuando tú tienes esa mentalidad, so you have that mentality, y en tu vida se produce una palabra llamada metanoia, and there's a word in your mind, cambio de pensamiento, a change of mind. Ya tú no vives en este país, you don't live in this country, detrás de oportunidades, but opportunities. Contigo te hablo, I speak with que you. Estás preparando maleta para irte, dije, porque están muy caras las casas aquí. You're preparing luggage because the house is too expensive. Para Pensilvania, dije, que están a 700. You want to go to Pennsylvania because there's 700. Ya la prima tuya te habló de Texas. Your cousin spoke of y te Texas. Dijo que están pagando a 28 la hora ya. Y ahora tú quieres salir sin la dirección de Dios, sin la cobertura de tu pastor, a donde está la casa más barata, a donde está la renta más barata y a donde están pagando las horas más altas. Cuando Dios te da una palabra, tú puedes vivir en Beverly Hills y allí la gloria de Dios te va a prosperar. Yo no dependo donde vivo, yo no dependo donde vivo, yo dependo del Dios que vive conmigo donde yo estoy. Esta iglesia no depende de renta cara. No depende. Creyentes inconstantes que andan detrás de las cosas. Bíblicamente tú no andas tras las cosas. Las cosas andan tras ti. Vámonos, pastor, lléveme a comer pica pollo. Pastor, lléveme a comer. Let's go. Take me to sáqueme eat. A comer arroz con patacones. Take me to eat. Tu mentalidad te dice, your mentality says, que tú tienes que estar donde mejor están las cosas. That you need to be where things are best. El reino te dice, the kingdom says, yo te establezco donde peor están las cosas. I establish you where things are worse. Porque lo que tú cargas, because what you pour, es una amenaza para el problema. Is a threat to the problem. Porque en vez de tú ser, because instead of you being parte del problema, a part of the problem, el problema le tiene miedo a lo que tú cargas. The problem's afraid of what you pour. Dile que te queda cerca, en mi barrio hay problema. Pero yo cargo solución. En mi familia hay problemas. Pero yo soy el profeta de mi familia. En mi familia hay crisis. Pero hay voz de Dios en mi casa. Amigo, alguien puede alabar a Dios ahora. ¿Estás listo para que le predique? Are you ready so I can preach? Lo que tú le tienes miedo, what you're afraid of, te tiene más miedo a ti, is more afraid of you. Lo que tú le tienes miedo, what you're afraid of, te tiene más miedo a ti, is more afraid of you. ¿Cómo así, pastor? What do you mean, pastor? Hay un hombre, there's a man, que va a ser usado como un libertador, that will be used as a deliverer. Se llama Gedeón, and his name is Gideon. Y Dios le dice, and God tells him, te voy a entregar a tus enemigos, I'll give you your enemies, como si fueran un solo hombre, like if it was just one man. Es contigo que lo voy a hacer. It's with you that I'll do it. Rapidito Gedeón dice, quickly Gideon said, yo no reúno las condiciones, I do not have the conditions. Mi familia es pobre en Manasé. Yo soy el hijo menor. I am the youngest child. Todo el mundo está en la cueva. Everyone's in the cave. Y Dios le dice, contigo que lo voy a hacer. And the Lord said, I'll do it with así you. Que sal de esa cueva. So come out of the cave. Porque te voy a entregar a tus enemigos. I'll give you your enemies. Y él le dice, para yo creer eso, and he says, so I can believe muéstrame it, señales. Show me signs.
Mañana cuando yo despierte, tomorrow when I wake up, que el recipiente esté lleno de agua, let the jar be full of water, y alrededor esté seco, and around it for it to be dry. Y Dios dice, déjame sobrellevarlo. And the Lord says, let me do it more. Al día siguiente, the next day, el vellón estaba lleno, the jar was full, y toda la tierra seca, and all the land is dry. Él dice, no creo todavía. He said, I still don't believe. Ahora quiero que mañana, now I want tomorrow, el vellón esté seco, for it to be dry, y toda la tierra esté mojada, and all the land to be wet. Y Dios dice, déjame sobrellevarlo. And the Lord said, let me do it. Al día siguiente, the next day, el vellón seco, the jar is dry, la tierra mojada, the land is wet. Todavía no creo. I still don't believe. Y le dice Jehová, and the Lord says, te voy a dar una prueba. I'm going to give you something. Levántate more. Hoy en la madrugada. Get up today early morning. Y ve al campamento de tus enemigos. Go to the campground of ellos your enemies. No te van a ver. They will not see you. Y oye lo que se está hablando. And listen to what it says. Allá entre los madianitas. There in the Midianites. Él fue a Madian. He went to Midian. Y habían dos guardias hablando. And there was two guards. Y le dice un guardia a otro. And one guard tells ay, tú mi sueño. I had a dream. Yo vi un pan que rodaba. I saw it rolling. Sobre todo el campamento. Y le dice el otro policía, ¿sabe lo que significa eso? Ese pan se llama Gedeón. Dios no entregó a la mano de él. Tus propios enemigos ya saben lo que Dios dijo de ti. Tu propio, Dios mío, alguien puede dar a Dios. Tu propio. Toda esta la gente que grita amén aquí, por favor. Tus enemigos saben lo que le espera. What is the way? Entonces Dios te está diciendo, so God is saying, tú no necesitas cambiar de ciudad, you don't need to change city, tú no necesitas cambiar de marido, you don't need to change husband, tú no necesitas cambiar de casa, you don't need to change tú house, necesitas cambiar de mente, you need to change your mind. Si hay un cambio de mente, if there's a change in your mind, hay un cambio de vida, there's a change of life. El que cambia su manera de the pensar, one changes the way they think, cambia su manera de vivir, changes their way they live. Esta iglesia no está aquí para oír lo que dice la noticia. Esta iglesia está aquí para cambiar la historia de esta ciudad. Hay mano abajo, hay mano abajo. Tengo miedo, hay mano abajo. Dile que te queda cerca. Dios te plantó para cambiar historia. Por tal razón, for such reason, si la manera de pensar no cambia, if the way you think doesn't change, entonces Dios preferirá, then the Lord will prefer, matarte en el desierto, to kill you in the desert, que llevarte a Canaán con mente de esclavo, than to take you to Canaan with the mind of a slave. Por eso salieron 3 millones, that's why 3 million went out, y a Canaán entraron 2, and only 2 went to Canaan. Si la mente no cambia, if your mind doesn't change, el desierto te mata. The desert kills you. Si la mente cambia, if the mind changes, tú supera, then you overcome a faraón, you overcome a Pharaoh, su caballo, his horses, al mar rojo, the Red Sea, al maná, the manna, a la codorní, and a la columna de nube, the cloud of a la fire, columna de fuego, the cloud of fire, a la peña del agua, the water, tú vas a vivir todos los periodos, and you'll live all the y cuando el proceso termine, tú vas a estar cruzando hacia la tierra que fluye leche y miel. Ay Dios mío, hay mano abajo, hay mano abajo, hay mano abajo. Entonces va a cambiar, so then he'll change, esa mentalidad, that mentality, de mendigo, of a beggar, y vas a convertir tu mentalidad, and will turn your mind, en una mentalidad de heredero, of a mentality of an inheritor. Mi madre, esto tiene que quedar bien grabado. Ah, this must be recorded. ¿Y saben qué pasó? Pregúnteme qué pasó. And do you know what happened? Ask me what happened. El rey está frente a Mefiboset. The king is before him. Y hay una pregunta que a mí siempre me ha llamado la atención. And there's a question that's always caught my attention. El rey le pregunta, ¿eres tú Mefiboset? The king asked him, is it you? ¿Y sabe cuál fue su respuesta? And do you know what his response was? Yo soy un perro muerto. I am a dead dog. Era nieto del rey. He was the grandkid of the king. Pero el proceso le cambió la identidad. But the process changed his identity. ¿Cuántos de ustedes siendo hijo de un rey, how many of you being children of a tienen un king, lenguaje de mendigo, have a language of a beggar? Hasta para comprarse una ropa, even to purchase clothes, tienen la mentalidad de Cuba, they have a mentality, la mentalidad of Cuba, de Puerto Rico, a mentality of la Puerto mentalidad Rico, de Dominicana, a mentality la mentalidad of Dominican, de Honduras, of Honduras, y vive buscando en Ross toda la ropita de 4 pesos porque clothes, no tiene el coraje de comerte una buena comida, de ponerte una buena ropa, porque está calculando a cómo está el dólar allá a la lempira. Alguien alabe a Dios. Y si la lempira está cara, tú dices, en vez de yo comprarme una buena ropa, mando esos dólares para Honduras. Dile que te queda cerca, sácate ese hondureño de arriba. Ahora si nadie alaba la gloria de Dios, tú no eres hondureño, tú no eres cubano, tú no eres dominicano, tú no eres boricua, tú eres hijo del rey, hijo de autoridad.
Metanoia. 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 Cambio de. A change of mind. Todos los fines de semana. Every weekend. El esposo te lleva a comerte los mismos tacos. The husband takes you to eat the same tacos. Dice que ella le gusta la comida criolla. Oh, cause she, and she likes no, es que tú no te atrevas a meterla a Olive Garden. And you don't take her Olive Garden. Porque tú sabes que la cuenta van a ser 160. Because you know it'd be 160 bucks. Ay, la lleva a comer comidita de 7 pesos y la tienes redondita. So you take her to eat $7 food. Y después diciendo round. Que tú estás gordita. And then you say you're chubby. Tú fuiste que la pusiste así. You put her that way. Metiéndole harina de noche, harina de día, harina. Ay, 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 mano abajo. There's hands. Hombres tacaños, you cheap men, con mente de esclavo, slave, no pueden darle 100 pesos a su esposa para que vaya al salón. Y hablando de que son hombres del reino, el hombre que carga gloria sabe honrar a la mujer que vive con él. Vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Se fueron. They left. Se fueron. They left. Hay hombres que tienen la mano abajo. There's men that have their hands. ¿Cuándo fue la última vez que la llevaste a un restaurante? When was the last time you took her to a restaurant? ¿Cuánto aniversario de boda le debe? How many anniversaries do you owe? ¿Cuándo fue la última vez que te fuiste de vacaciones? When was the last time you went on a vacation? ¿Cuándo fue la última vez que le renovaste los anillos que todavía tiene los que se casaron hace 15 años? When was the last time you renewed the rings that she's had? Y cada vez que se ponen feo tú le dices lávalo con pasta de dientes. And every time they get ugly you say wash. Y ella te está diciendo cámbiame la sortija. And she's saying change. Ya van 10 años aguantándote. Alguien alabe a Dios. Hay otras que ya ni se lo ponen el anillo. Porque el anillo está tan deteriorado que no se lo calaba. Hay mano abajo los hombres. Están. Yo no sé si se fueron los hombres de aquí. Toca a dos personas, dile cambio de mente. Hoy se abren las crónicas. Hoy se abren los cielos. Hoy se activan milagros. Bueno, los hombres se quedaron sentados todos. Ve hombre con mano abajo y sentado. Hombre, busca un hombre y dile, deja tu espíritu de tacañería. Y honra a la mujer que vive contigo. Bueno, 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 recojan. Recojan y vámonos para a comer picapollo. Entonces viene la pregunta. Dame monitores. La pregunta. ¿Eres tú, Mefiboset? La expresión de él. ¿Quién yo? No, yo soy un perro. Entonces el rey dice: a este tipo no se le puede trabajar ahora mismo grandeza. A él no se le puede trabajar grandeza. You cannot work in greatness. Si primero no se le restaure la autoestima. If first his self-esteem is not restored. Porque una persona con la autoestima en el suelo. Because a person with their self-esteem on the floor. No sabe darle buen uso a las bendiciones. Doesn't know how to use the blessings. Por eso si te subimos al altar. That's why we bring you to the altar. Con raíces de amargura. With roots of bitterness. En vez de subir a predicar. Instead of preaching. Vas a subir a drenar el dolor tuyo sobre la gente. You'll drain your problem over the people. Hay gente que de que agarre el micrófono. There's people when they take the mic. Es botando dolor. It's just pouring out their pain. Y me hirieron. And they wounded me. Y me empujaron con violencia. And they pushed me with violence. Y Jehová peleará por mí. And the Lord will fight y Jehová va a defender mi causa. And the Lord will defend my siéntate cause. Siéntate hasta que te sane. Take a seat until you're healed. Que los heridos no se suben al altar. Those that are wounded, they'll come el altar, altar no es para botar dolor. El altar es para echar demonios fuera. El altar es para sanar enfermos. El altar es para restaurar las familias. El altar no es para contienda. Hay gente que usa el micrófono. There's people that use the microphone para decirle a otro to tell others lo que no tiene el valor de decirle de frente. What they don't have the value to say in front. Hay otro que usan a Facebook. There's other that use Facebook para vomitar el dolor que sienten por la hermana Catalina. To vomit the pain they have for Sister Catalina. Porque la hermana Catalina no la saludó en la puerta. Because Sister Catalina didn't say hi at the door. Y se paran en el altar y que hay gente que no saludan. And they stand in the altar people that siéntate don't say hi. Siéntate hasta que te sane. Take a seat until you're los healed. Enfermos no pueden tomar el altar. The sick cannot take y ahora the altar. El rey dice tiene herencia. The king says he has es an inheritance. Nieto del rey. He's a grandkid of the pero king. Su lenguaje no combina con lo que le voy a entregar. But his language is not aligned to what I'm going to give him. Wow.
¿Tú crees que sea posible que tú ni diezma ni ofrenda? You think it's possible you don't tithe? Pero tiene un dinero guardado por si la migración te agarra. Or give an offering, but you have saved up money for immigration. Tiene un ahorro por si tiene que pagar un abogado. They have savings and they have to pay a lawyer. Y te pasan 3, 4, 15 quincenas y el altar no te ve. 3, 4, 15 weeks and the altar doesn't see. Si eres fiel al altar, if you're faithful to the altar, se te va a olvidar los abogados, la policía, los tickets, la cita migratoria. Porque el que es fiel al altar, el altar guarda su entrada, su salida. El altar guarda, oh, Dios mío, Padre. Bueno, hay mano abajo, hay mano abajo. El altar te guardará. Cuando otros estén en peligro, when others are in danger, tú vas a estar bailando. You will be dancing. No, yo no sé si entendieron. I don't know if they're here. Dile a que te queda cerca, prepárate para que bailes. Tell the one next to you, prepare to dance. Porque mientras otros estén en la corte, while others are tú estarás en Miami de fin de semana, Miami the weekend, bañándote en la playa. Y cuando beach, alguien te pregunta cómo lo hiciste, le vas a decir it, el que invita paga. Alguien puede alabar a Dios ahora. El que invita paga. Habrá un hombre que diga, mi familia se levanta, mi matrimonio se levanta. El que invita, the one that invites, eres tú, Mefibosé. Is it you? No, soy un perro muerto. No, I'm a dead dog. Y el rey dice, and the king says, antes de restaurarle la economía, before I restore his economy, tengo que restaurarle su emoción. I need to restore his emotions. ¿Cuánta gente usando micrófono con las emociones arruinadas? How many people using the mic with ruined emotions? Invité una predicadora a mi iglesia a predicar. I invited a preacher to preach at my church. Y se presentó. And she presented herself. Soy casada. I'm married. Estoy pastoreando. I am a y mi marido, the church. And my husband, como un pastor, like a pastor, es un hombre tremendo, is a tremendous pero man. Como esposo no sirve para nada. But as a husband, he's good for nothing. Una pastora dijo eso en mi iglesia. A pastor has said that in my church. Digo, bueno, está golpeada la mujer. And I said, oh, she's beaten. ¿Cuánta gente que tenemos? How many people que están queriendo que Dios le honre, that are wanting for God to honor them, pero todavía no han sanado. But they have still not healed. Contigo hablo. I'm speaking with you. Que hable en lengua y danza. Speaks in tongues and pero dances. De tu familia hay tres gente que tú no le hablas. But in your family there's three people you don't talk to. Habla en lengua y danza. They speak in tongues and dance. Y le manda ofrenda a tu mamá. And they send an offering to y their mom. Y nunca le ha mandado 50 a tu padrastro porque no te trataba bien. And you've never sent 50 to your stepdad because he didn't treat you well. Ay. 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 Y nos cambiamos los pantalones jeans por falda. And we change the jeans for pero nuestras raíces de amargura no han sanado but todavía. Our roots of bitterness are still not healed. Todavía odiamos a los que nos hicieron daño. We still hate those that hurt us. Y todavía tú escondes la pasta dental para que tu hermana no se cepille los dientes. You still hide the toothpaste so your sister doesn't brush y todavía cuando tú cocinas dices para que mi hermano se coma esta se la echo a los perros. And when you cook, you y say, después te vemos en la iglesia el domingo y dices, mamá, mamá, a ti hay que agarrarte con una correa y date 60 fuetazo. Dile que te queda cerca. Los enfermos no pueden danzar. Sánate primero. Para que yo crea que esa danza viene de Dios. Vamos, vamos, vamos. ¿Y saben qué pasó? You know what happened? El rey dice, the king says, él doloridamente in pain, ha enfrentado una temporada de rechazo. You've come against a time of rejection. Él culpa a la empleada de su rotura de pierna. You blame the employee for your legs being broken. Pero el altar no viene para fortalecer tu dolor. But the altar doesn't come to strengthen your pain. El altar viene para redimir tu historia. The altar comes to redeem y darle a tu vida un nuevo comienzo. And give a new beginning to your wow, life. No tengo público hoy. No public today. Con mucho respeto, dile a tu vecino, with viene un nuevo respect, comienzo. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas. Mira que te queda cerca. Viene todo nuevo, todo nuevo. Todo nuevo. Autoestima nueva. Ay, Dios mío. Ministerio nuevo. Nuevas relaciones. Nuevas conexiones. Con mucho respeto, dile a que te queda cerca. Respect, este fin de semana, this weekend, salgo nuevecito. I'm coming out new. Dile a que te queda cerca, salgo con los plásticos. Tell the one next
Aleluya, dile, mi vida comienza en cero kilómetros a partir de hoy. Alguien grite amén a eso aquí, por favor. Resume si vos fe. And he comes. Sí. Pero la vida me llamó perro muerto. Yes, but life called me a dead dog. Y ahora el rey le toca el hombro. The kingdom, the king. La primera expresión del rey fue: and his first expression no is, tengas temor. Do not fear. Porque a partir de hoy, because as of today, saque su dedo profético y diga: a partir de hoy. Take out your prophetic finger and say, as of today. Yo no estoy hablando una palabra en pasado. I'm not giving a word in the past. Es en el hoy. Is in the today. A partir de hoy, as of today, ya no te llamarás, you will not be called el perro muerto, the dead dog. Porque a partir de hoy, because as of today, en este palacio, in this palace, se financiará toda tu vida. All your life is financed. Comerás de aquí. You'll eat here. Vestirás de aquí. You'll dress from here. Andarás en la mesa del rey. You'll be at the table. Vas a comer cerca del primer ministro. Alguien puede alabar a Dios aquí. A partir de, saque su dedo profético y diga conmigo: a partir de hoy se acabó la posigla, se acabó mendigar. A partir de hoy hay un nuevo comienzo sobre mi vida. ¿Y sabes qué pasó? El Señor me dijo: mira lo que hice con Siba. El rey llamó a Siba. Ven aquí, hombre de Dios. Come, man of God. Hombre de Dios. Man of God. Párate aquí. Stand here. Le pregunta el rey a Siba: ¿tienes familia? Ask him, do you have family? Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Yes, how many children? 16. 16. Y le dice: te tengo un trabajo nuevo. And he says, I have a new job for a partir de hoy. As of today, tú, you, tu esposa, your wife, y tus 16 hijos, and your 16 kids, serán los empleados, will be the employees, de Mefibosé. Of him. Y todo lo que le haga, Dios mío, alguien puede alabar a Dios. Can somebody pray? ¿Sabe quién es ese? Pregúntame quién. El que quiso troncharte el camino. Ahora él y su familia serán los empleados de tu casa. Dios mío, Padre. Alguien puede gritar amén aquí, por favor. Dile que te queda cerca. Viene limpieza. Restitución. Levántate, hombre de Dios. Levanta tus manos. A partir de hoy, tu estatus cambia. Tu vida cambia. Tu pasado no aplica. Porque a partir de hoy, comerás en la mesa del rey. Andarás con tu pastor. Profetizarás al lado del rey. Y la unción se aumenta. Dale aplauso a Dios, dale aplauso a Dios, dale aplauso a Dios. A partir de hoy, la vida de David y su casa cambia. Será uno de los predicadores de poder de esta casa. A partir de hoy, se levanta un guerrero nuevo. Uno de los valientes de esta casa. David, esta es mi chaqueta que amado. This is my jacket. Hoy la voy a regalar a tu vida. Today I'm giving it to your life. Con esta predicarás la próxima predica. With this one you will preach the next preach. Alguien tiene que alabar a Dios aquí, por favor. No te estoy dando la unción. Estoy entregándote un acto profético que va a revelar lo que Dios va a comenzar a hacer. Alguien puede alabar a Dios ahora. No tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. ¡Sopla! Alguien dele gloria a Dios ahora. Vuélvase loco por un minuto y dele aplauso a Dios. Saque su dedo profético y diga: a partir de hoy, la historia de mi familia, de mi casa, cambia, cambia, cambia. Dios mío, Padre, siento a Dios ahora. Alguien grite amén a eso, por favor. Se cayó.
se cayó. Lo que me hacía la guerra se cayó. Leto a su ato acá tu anda. Yo ha prevalecido. Y le dije a Dios, ¿cuál es la palabra del cierre? Dame todo lo que tenga aquí. ¿Cuál es la palabra del cierre? Y el Señor me dijo, vas a predicar unos minutos con el tema. A mí me pasará otra cosa. Something else will happen to me. Con mucho respeto, dile a tu vecino, yo no sé lo a ti, pero a mí me va a pasar otra cosa. Yo no sé lo que le va a pasar al mundo, pero a mi casa, a mi vida, a mí me pasará otra cosa. Alguien puede alabar a Dios. Ataca, batería, ataca. A mí me va a pasar otra cosa. Le dije a Dios, nadie se siente. Le dije, dame un texto. Y me dijo, Malaquías, capítulo 4, verso 1. Y me dijo, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y los que hacen maldad se quemarán como estopa. El día que vendrá no le dejará ni raíz ni tampoco rama. Mas sobre nosotros amanecerá Jehová. The son of the righteousness y en sus alas wings, traerá salvación. Y saltaremos y danzaremos como becerro de la manada. Mientras el mundo esté cogiendo fuego, la iglesia va a estar danzando como becerro de la manada. Dios mío, ¿alguien puede alabar a Dios ahora? Vienen días difíciles sobre la tierra. No es un misterio para nadie que la tierra está temblando. Guerra, rumores de guerra, plagas, terremotos, divisiones, problemas económicos. Malaquías dice, esos días venían, días como horno, y a todos los que hacen maldad. And all those that are wicked, clasifica lo que le va a pasar a cada persona. To what will happen to each person. Lo que hacen maldad, those that are wicked, alderán como estopa. They will be as a stubble. Y le vendrán días. And the day will que come, en su casa no le quedará ni raíz, that their house will not have roots, ni rama, nor branch. Pero califica. Malaquías dice, más sobre nosotros. Malachi says, but over ponte us, la mano en el pecho, dile, sobre mí amanecerá Jehová. Esta iglesia puede creer lo profético en este día. Dile que te queda cerca, sobre mí amanecerá Jehová. Alguien vuelva a ser loco y diga, sobre mí amanecerá la gloria de Dios. Sobre mis hijos, sobre mi familia. You ready? Estás listo. You ready? Estás listo. Génesis capítulo 6, voy rápido. Genesis 6, quickly. Y dice, la tierra estaba llena de maldad. And it says the land was full of wickedness. Verso 11. Verse 11. Y estaba la tierra llena de violencia. The earth was also corrupt. Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida. And the Lord saw it was corrupt. Porque toda carne había corrompido su camino. Because everything had corrupted their y dijo pues, and then I say, Noé, Noé, no, he decidido acabar con todos. I've decided to finish all. Porque la tierra está llena de violencia. Because the earth is full of violence. Y aquí que yo lo destruiré. And behold, I will destroy them. Y voy a acabar con la tierra. And I will put an end to pero the a ti te tengo una recomendación. But I have a recommendation. Verso 14. Verse 14. Fabrica un arca. Make yourself an ark. Dios dice que va a acabar con todo el mundo. The Lord says he'll end the whole world. Mas le dice a Noé, but tells Noah, pero tú, but you, fabrica un arca. Make yourself an ark. Wow, wow, wow. Con mucho respeto, dile a tu vecino, a mí me va a pasar otra cosa. With a lot of respect, tell your neighbor, wow, no están entendiendo mi mensaje me todavía. Dile a tu vecino, dile, a mí me va a pasar otra cosa. Al mundo le vienen diluvio, a mí me viene cobertura. Dios mío, alguien puede alabar a Dios ahora. Al mundo le viene muerte, a mí me viene protección divina. Alguien puede alabar a Dios ahora.
pasar otra cosa. Something else will happen to me. No, todavía ustedes no han llegado conmigo. You're still not here with me. Mas tú, but you, fabrica tu arca. Create and make your ark. Pero ¿y cómo Dios dice voy a acabar con todo? But how does the Lord say I'm going to end up? Y le dice a Noé. And tells Noah. Mas tú, but you, fabrica tu arca. Make yourself an ark. Porque viene un diluvio. Because there comes this, y voy a llenar la tierra de agua. And I will fill the earth with water. Y voy a destruir toda carne. And I will destroy all flesh. En que haya espíritu debajo del cielo. Where there is spirits underneath. Y todo lo que hay en la tierra morirá. And everything on land. El verso 18, pastor, me explotó el pecho. Dice el verso 18, mas estableceré un pacto contigo. But I will establish a covenant with you. En otra palabra, le voy a quitar la vida a todo lo que vive. Mas contigo estableceré un pacto. En otra palabra, dile a tu vecino, la casa tuya no se muere, porque en tu casa hay pacto. ¿Dónde está la iglesia que grita amén a la palabra? Pueden venir los diluvios que vengan. En mi casa hay pacto. En mi familia hay pacto. En mis hijos hay pacto. En mi casa cataga. Hay pacto en mi casa. Le está cantando la cataga. Oh, ningún principal. Sube. Dios mío, está cayendo fuego. Dios mío, está cayendo fuego. La tacata. Mira. Fuego, fuego, suelto a tu agua, suelto a Catalla. Vuélvase loco y toca a tres personas. Dígale, en medio del diluvio, en mi casa hay pacto. Diluvio de enfermedad. Diluvio de, cada vez que yo diga un diluvio, tú vas a decir en mi casa hay pacto. Diluvio de enfermedad. Diluvio de quebranto. Diluvio de cáncer. Diluvio de accidente. Diluvio de muerte repentina. Diluvio de infarto cardíaco. Cuando venga todo eso, dile que declara ser que en mi casa hay pacto. En mi casa hay cobertura. Yo quiero bailar, quiero correr. Yo no sé lo que quiero hacer tan tarde. Yo quiero decirle al diablo que en mi casa va a pasar otra cosa. ¿Estás listo para que le suelte la palabra? Cuando otros estén hipotecando la casa, yo estaré comprando mi segunda casa. Dios mío, alguien puede alabar a Dios ahora. A mí me va a pasar otra cosa. A mis hijos le va a pasar otra cosa. A mi familia, mira. Fuego, 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 fuego. Eva Shema. Y armas forjadas. Y en poda. No ha prevalecido. Ha caído el enemigo. Yo no te oigo. El infierno ha vencido. ¿Quién podrá? Poda, suelta hasta allá. Hay gente hablando en lenguas. Mira. Hay gente hablando misterios. Hay gente hablando profecías. Hay gente dice. Oye eso. Nadie se siente. Verso 18. Verse 18. En Faliba, Folima, Sanda. Verso 18. Verse 18. Mas estableceré mi pacto. But I will establish my covenant contigo. With you. Y entrarás en el arca. And you'll enter the ark. Tú. You. Y tus hijos. Your sons. Dile que te queda cerca. Tell the one next to you. Mi pacto, my covenant, cubre toda mi familia. Covers my whole family. Aunque no se estén congregando. Even if they're not congregating. Dios mío, aunque no estén aquí en este país. Or they're not in this country. Dile a alguien, mi pacto, someone, my covenant, cubre toda mi familia. Covers my whole. Dios mío, esta iglesia no gritó amén a eso aquí. Dale la mano a alguien y dile, no morirán en el diluvio. Los que tienen mi apellido se van a meter al arca. Ataca, batería, ataca, ataca. Dios mío, el poder de Dios está aquí. El poder de Dios está aquí. Bien podrá, no.
pondrá contigo y tus hijos. And to you and your sons. Mira la misericordia extendiéndose más. Look at God's mercy extending even more. Mete la yerna también. And put the laws in as well. Hay suegra diciendo, ay no. And there's some saying, no, no. Déjenla afuera. Them out. Ella ha sido muy mala conmigo. They've been very bad with me. El Señor me dice que te diga. The Lord is telling me to tell you. Por cuanto vive con uno de los tuyos. For which they live with one of yours. Le toca salvación también. Salvation is for them. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. Así que prepárate. Porque hay gente que tú no querías que estuvieran en el arca. Pero Jehová lo va a meter también para adentro. Alguien puede alabar a Dios ahora. Dile que te queda cerca. Vamos para adentro. La iglesia puede alabar a Dios ahora. Tu familia va para el arca. Tus hijos van para el arca. Verso 19. Mete la suegra. Entra la yerna. Put the in-laws. Ay. Hay cara seria ahora. Oh, they're serious faces. Entra las mujeres de tus hijos. Enter the women of your sons. Verso 19. Verse 19. Y de todo lo que vive. And of every living thing. Y de toda carne. And of all flesh. Vas a agarrar dos de cada especie. You shall bring two of every sort. Y entralo al arca. And put it in the ark. Para que vivan contigo. To keep them alive with. ¿Sabe lo que está diciendo? What is it saying? La vida tuya. Your life. Le preservará la vida. Will preserve the life. A todo lo que entre al arca contigo. Of everything that enters the ark. Oye lo que dice el texto. Listen to what the Bible says. Para que vivan contigo. So they can live with you. En otras palabras, el pacto sobre ti. In other words, the covenant over you. Afecta y beneficia. Affects and benefits. A todo lo que te rodea. Everything that surrounds you. Estoy mareado, estoy en el 19. I'm on 19. Entra para adentro. Enter. Para que vivan contigo. So they can live with you. Te voy a pedir un favor. I'm going to ask for a favor. Que sea macho y hembra. Let it be male and female. Porque si entra el caballo. Because if the horse enters. Y no entra la yegua. And the other one doesn't enter. Se suspende la especie. Then that species is suspended. Dios está preservando la especie. The Lord is preserving the species. Para que cuando el diluvio termine, so when the flood todo is over, comienza a multiplicarse de nuevo. Begins to multiply. No. Hay mano abajo. Dios está desbaratando la tierra. God isn't doing y ya tiene un plan nuevo para volverla a levantar. Yo no sé cuánta maldad pasó en tu familia, pero cuando tu proceso termine, tu familia se va a multiplicar. Alguien alabe la gloria de Dios ahora. ¿Sabe lo que hace el arca? El arca consagra y preserva. Pues todo lo que entra al proceso no sale como entró. Everything that enters the process doesn't come out the same way. Los que entran al arca en rebeldía. Those that enter the ark in rebellion. Cuando ven la muerte de todos los rebeldes. When they see the death of all those that were rebellious. Se convierten en íntegro. They turn into trouble. Entonces Dios está diciéndote. So God is telling you. Cuando tus 40 días de proceso terminen. When your 40 days of process are over. Y las puertas del arca se abran. And the doors of the ark open. Todo lo que no paría. Everything that was not good. Todo lo que no fructificaba. Everything that didn't fruit. Todo lo que no se multiplicaba. Everything that didn't multiply. Voy más profundo, diga, suéltala. I'm going deeper. Come on, say, let it. Suéltala, la palabra. Say, give me the word. Hay animales. There's animals. Que adentro del arca. That inside of en los 40 días. In the 40 days. Dieron a luz. They gave birth. Pero nadie vio la cría. But nobody saw. Porque hay cosas que en el proceso tú vas a parir. Because there are things in the process. Que la vas a enseñar cuando el proceso termine. Alguien puede alabar a Dios ahora aquí. Dios mío, alguien levante la mano y grite amén aquí. Lo que pasa es que adentro del arca no hay foto. En el arca no hay video. En el arca no hay Facebook Live. En el arca es el escondite de Dios. Dile que te quedas cerca. Aunque estés escondido, tus 40 días van a terminar. Dale la mano a alguien y dile, tus 40 días están terminando. Voy a profetizar. Aquí hay gente que están en su día 35. Otros están en su día 36. Otros están en su día 39. Vuélvete loco y toca a otra gente. Dile, tu diluvio está terminando. Tu prueba, tu proceso está. Se está terminando. Toca a alguien y dile, tu proceso se está terminando.
Dile, estás en el día 39. Estás en el día 38. El agua va a pasar. La inundación va a pasar. El diluvio va a pasar. Las puertas se van a abrir. Las puertas se van a abrir. Su santísimo Dios mío. Por favor. De toda especie. Of all the species, entra dos. Enter two, varón y hembra. Male and female. Para que este proceso, so that this process, no acabe, does not end, con la esencia. With the essence. Porque mientras hay esencia habrá producto. Because while there's essence, there's product. Por esa razón, después de cada proceso lo que viene es multiplicación. That's why after every process there's multiplication. Con mucho respeto a tu vecino, cuando tu diluvio termine, with a lot of respect to your neighbor, when lo que viene sobre ti es multiplicación. What comes over you is multiplication. Wow, no. No, 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 quiero un amén más fuerte a eso aquí. Cuando tu diluvio termine, lo que viene sobre ti es multiplicación. La iglesia puede gritar amén aquí. Vamos, dile a alguien, está terminando ese diluvio. Dios mío, pastor, qué bendita mañana gloriosa. Yo no sé si alguien lo va a creer, pero se está terminando el proceso. Se están terminando las lágrimas. Se está terminando, agárrala. Se está terminando el encierro. Se está, ay, el silencio tuyo está terminando. Alguien grita, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo. El silencio se está terminando. La espera. La espera se está terminando. The wait is coming to an end. Estableceré mi pacto contigo. I will establish my covenant with you. Verso 20 de las aves. Verse 20 of the birds. Según su especie. After their kind. Y de las bestias. And the animals. Según su especie. After their kind. Y de todo reptil. And of every creature. Según su especie. According to its kind. Dos de cada especie entrarás. Two of every kind will come in. Que entren contigo. Let them enter with you. Para que mientras estén en el arca, that while they're in the ark, mantengan la vida. They can keep the life. Esta prueba, this trial, que tú estás enfrentando, that you're coming up against, vino para preservarte la vida. Came to preserve your life. Dios dice, ¿qué preferías? God said, what did you prefer? ¿El diluvio? The flood? ¿O la cobertura? Or the covering? Es mejor estar en el arca con Dios. It's best to be in the ark with God. Que estar en el diluvio sin Dios. Than to be in the flood without God. ¿Sabes lo que Dios me dice que te diga? Do you know what God is telling me to tell si you? Te lo permití vivir, if I permitted for you to live, es porque tú lo puedes superar. It's because you can overcome it. Todo lo que yo permito que tú vivas, everything I permit for you to live, ya yo te vi venciendo sobre eso. I already eso. Saw you conquering it. Lo que no te mató, what did not kill you, te va a hacer brillar. Will make you shine. No podrás enseñar en el palacio, you won't be able to show in the palace, lo que no aprendiste en el desierto, what you have not learned at the desert. El desierto es la escuela, the desert is the school, que te educa para poder predicar en el trono, that educates you to preach in the throne. No hay crisis sin causa. There is no cost. Y todo lo que viene a tu vida, and everything that comes to your life, deja una enseñanza educativa, leaves an educational teaching. Porque todo lo que tú vences, because everything that you overcome, se convierte en tu esclavo, turns into your slave. Y lo que tú esclavizas, and what you put into slavery, le puedes dar órdenes. You can give an order to it. Lo que hoy te oprimió, what today oppressed you, en los próximos días te va a obedecer. In the next days will obey you. Con mucho respeto, delicadeza y higiene, dígale a su vecino. With a lot of respect. A mí me pasará otra cosa. Tell him something else will happen to me. Con respeto, dile a mí me pasará otra cosa. With respect, say something else will happen to me. El último texto para que vayamos al picapollo. The last text. Isaías capítulo 60 verso 1. Isaiah 61. Estoy cerrando lo profético. Es el mensaje que Dios le mandó a la casa. Is the message sent to the house. Y es la palabra de rompimiento. And the word of breakthrough. Isaías 60 verso 1. Isaiah 60 verse 1. Es la profecía sobre la casa. Is the prophecy over the Levántate house. Y resplandece. Arise and shine. Porque ha venido tu luz. For your light has come. Casa de avivamiento. House of revival. Y la gloria de Jehová ha nacido. The glory of the Lord. No. Alguien vuelva a ser loco y diga, suelta la palabra, pastor. Dile que te queda cerca, levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová.
ha nacido sobre ti. Versículo 2. Porque aquí que tinieblas cubren a Las Vegas. Porque aquí que tinieblas cubren a Nevada. Y oscuridad están cubriendo la ciudad. Mas sobre ti amanecerá Jehová. Sobre ti, ponte la mano en la cabeza y sobre mí amanecerá Jehová. Y en su sala traerá salvación. Y sobre mi vida será vista su gloria. Sobre ti amanecerá Jehová. Centro de avivamiento. Levántate. Esta ciudad te necesita. Ha venido tu luz. Hay tinieblas en Las Vegas. Mas sobre tu casa, sobre tu familia, ha nacido Jehová. Y viene salvación. Sobre ti amanecerá Jehová. Hay una atmósfera de rompimiento. There's an atmosphere of breakthrough. La bendición de la palabra profética. The blessing of the prophetic word. Es que tan pronto el evento termine. Is that as soon as that event starts. Empieza a cobrar cuerpo. It begins to get body. Aquí hay gente que cuando se despide el culto. There's people when the service is over. Todo lo profético que se ha soltado en el aire. All the prophetic things that were given out. Entrará. Shall enter. Dentro de ti. Within you. Y comenzará a moverse dentro de tu espíritu. And it'll begin to move within your spirit. El cumplimiento. The fulfillment. Aquí hay gente que va a hablar en lenguas. There's people that will speak tongues here. Esta noche mientras duerma, mientras trabaje, mientras camine. While they sleep, while they walk, while they work. Este fuego va a afectar a mucha gente. This fire will affect many. Porque la luz de Dios está viniendo sobre ti. The light of the Lord is coming. Y sobre tu casa está amaneciendo la gloria de Dios. Sobre ti será vista. ¡Ay, Santa Calla! Sobre, cuidado con ella. Sobre ti será vista su gloria, la unción sobre ella. Recibe, 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 recibe. Recibe fuego, recibe fuego, recibe fuego. En el name of Jesus. En el nombre de Jesús. ¿Cuántas personas están aquí con su familia? How many people are here with their family? ¿Tienes tu, tu familia aquí? Your family here. Hombres que están aquí con su familia. Men that are here with their family. Agarren la mano a su mujer, a sus hijos. Grab the hand of your children and wife. Y con mucho respeto dile te bendigo en el nombre del Señor. Say, I bless you in the name of Jesus. Dile bienvenida al arca conmigo. Say, welcome to the ark. Hombres, ábrele a sus mujeres. Men, call your women. Mujeres, ábrele a sus hombres. Women, call your husbands.
prima, háblale a tu prima. Y profetiza en este declaro con los cielos abiertos sobre ti. Los cielos sean abiertos sobre ti, sobre tu casa y sobre tu familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. ¿Quién podrá contra tu Padre? Toda esta gente que está aquí. All of the people that are here. Saque sus dos manos para afuera así. Bring both hands out like this. En la palma de tu mano. And in the palm of your hands. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Chikatarabanda la basanda. Cada familia agarra un formulario de esto. Every family grab a form of it. Uno por familia. One per family. Uno por familia. One per family. Servidores. Un formulario por familia. One form per family. ¿Quién podrá contra? Un formulario por familia. One form per family. ¿Quién podrá contra tu reino? Un formulario por familia. One form per family. Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? Un formulario por familia. One form per family. Un formulario por familia. One form per family. Él es digno de desatar los sellos. ¿Quién podrá contra tu reino? ¿Quién podrá contra tu reino? Vamos, díselo. Eres digno. Cero en la mano de cada familia. En ese papel, en la parte de atrás, vas a escribir cuatro cosas que tú quieres que pasen en tu familia a partir de los tres meses próximos. Escribe rápido y pasa el lapicero. Cuatro cosas. Dios mío, qué tarde más loca en el espíritu. What a crazy afternoon. Cuatro cosas. Four things. Que van a pasar en las próximas semanas. That will happen in the following weeks. Este Aviva 2024. This Revive 2024 será histórico. Shall be historic. Todas las familias cuando terminen de escribir las cuatro peticiones, the families, when you wrote your four petitions, la van a traer al altar. You're gonna bring them to the altar. Y la van a poner en el altar. You'll put it in the altar. Y cuando la pongan en el altar, and when you put it in the altar, lo van a poner ahí, van a decir, lo creo en el nombre de Jesús. And say, I believe it in the name of Jesus. Vamos, rápido, rápido. Quickly. Espíritu Santo. Holy Spirit. Es un decreto de fe. It's a decree of faith. Y he predicado con el tema. And I preached under the a mí me pasará otra cosa. Something else will happen to me. Doble ese papel. No tiene que ver nadie eso. Hold the paper. No one has to see. Mami, escribe ahí, por favor. Write, please. No venga a traer el papel solo. Ven con tu familia. Don't bring the paper alone. Come with your family. A traer el decreto aquí. To bring the decree. Así dice la Biblia. The Bible says, Apocalipsis capítulo 5. Revelations chapter 5. Demasiado de Dios hoy. So much from God today. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. And I saw on the right hand of him who sat on the throne. Una memoria escrita por dentro y por fuera. A scroll written inside and out. Sellada con siete sellos. Sealed with seven seals. Y vi un ángel fuerte. Then I saw a strong angel. Que pregonaba gran voz. Proclaiming with a loud voice. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Who is worthy to open the scroll and to loose its seals? Y ninguno.
and no one, ni en el cielo, in heaven, ni en la tierra, nor on earth, nadie, no one, podía abrir el libro, was able to open the scroll, y ni podía mirarlo, or look at it. Y yo lloraba mucho, so I wept so much, porque no se había hallado a ninguno, because no one, digno de abrir el libro, was found worthy to open, mucho menos de mirarlo, or read it. Y uno de los ancianos me dijo, and one of the elders said, Juan, to me, John, no llores más, do not weep, porque he aquí, because el león de la tribu de Judá, of the tribe of Judah, la raíz de David, the root of David, ha vencido, has prevailed, para abrir el libro, to open the scroll, y desatar sus siete sellos. Alguien puede darle gloria a Dios aquí. Dile que te quede cerca, no llores más, porque el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Y estas cosas que pusiste en el papel, a partir de hoy, comenzarán a liberarse a favor de tu familia. Todos vengan con su familia y pongan el papel en el altar. Y la palabra es: lo creo en el nombre de Jesús. Póngalo. Wow, qué locura de Dios. Lo creo. Tírale foto a esto. Graba esto. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Lo creo en el nombre de Jesús. Cuatro cosas. Puede poner este lado también. Lo creo. Quédese unos minutos orando con su familia en el altar. Quédese un minuto orando con su familia en el altar. Quédese un minuto dando gracias por estas peticiones. Quédese un minuto dando gracias por estas peticiones. Quédese dando gracias. En el nombre de Jesús. Ponga la petición. Y levántese del piso para que los otros puedan ponerla. En el nombre de Jesús. Por el poder de la palabra. Puede volver a su asiento. Todas las peticiones, júntemela aquí. Júntemela aquí. Era digno. Sí. Sin ningún principado. Declaro milagros, milagros sobrenaturales, que se desate sobre cada familia. La palabra profética ahora, que se abran los cielos, que se abran los cielos, que amanezca Jehová sobre cada familia. Levanta, sube aquí arriba, ve. Sube, Morena. Sube a la sala. Sobre tu familia. Amanecerá Jehová. Se cumple. Las cuatro peticiones se cumplen. Ahora. Ningún príncipe. Sobre esta familia, la unción sobre esta familia, se cumple la palabra. Ahora se cumple la palabra sobre tu familia. Fuego. Ni alma forjada. ¿Quién podrá? Desato el milagro ahora. Grábalo, grábalo, grábalo. Se levanta de esa cama. Ahora. Ahora. Recibe el milagro ahora. Milagro de salvación. Milagro de
sanidad. Milagro de liberación. Ahora. Ahora. Puede volver a su asiento. Vestido en gloria. La creación te canta. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Como profeta de Dios. As a prophet of God. Declaro un aceleramiento en estas profecías. I declare an acceleration in these prophecies. Que los próximos domingos. That the next Sunday. Comiencen los testimonios inusuales. That unusual testimony starts. Deudas son canceladas. Debts are canceled. Enfermos son sanados. Sick are healed. Salvación y reconciliación. Salvation. Matrimonios organizados. Organized matrimonies. Odio se quita de tu familia. Hate is removed from your family. Dolores en el alma son arrancados. Are removed. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Todo lo que el enemigo puso. Everything the enemy placed. Para avergonzarte. To shame you. Se convertirá. Turns. En un cumplimiento. Into a fulfillment. El día martes. On Tuesday, cuando suban al monte, when you go to the mountain, estas peticiones serán quemadas. The petitions will be burned, y comenzará a partir de mañana, and as of tomorrow, un mover profético, there'll be a prophetic sobre movement cada petición de over every petition, familiar every family en el petition, nombre de Jesús. In the name of Jesus, no habrá una sola cosa there will not be one que no se desate. That is not a leash, y los días de culto and the days of service, habrá la palabra en la boca de la gente. There'll be word in the mouth of Pastor, ¿usted cree que sea posible que yo pueda testificar? Pastor, you think it's possible I can testify? Esto pasó en mi vida después del Congreso Aviva. This happened in my life after esto the pasó revival en mi casa después del Congreso it Aviva. Happened in my life after en the el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Sin limitaciones, sin tacañería, denle un aplauso a Dios alto. The Lord. Con mucho respeto, díganle a su vecino, a mí me pasará otra cosa. With respect, tell your neighbor, something else will happen. Señora, to yo me le recomiendo algo. I recommend you something. Hemos predicado tres días consecutivos. We preached three consecutive days. Ven aquí, mi amor. Come, my love. Pero de los tres días, usted tiene que volver a escuchar esta predica. But from 3 days, you gotta listen to this preach again. Yo honro a Dios por la vida de mi compañera de viaje, mi esposa. I honor the Lord for my partner, my saluda wife. A las personas, por favor. Está muy callada. You're too quiet. Aleluya, estamos agradecidos de estar aquí. We're thankful to be here. Esta unción que está aquí, this anointing that's here, nosotros la encontramos en este lugar. We found it in this place. Y la unción que está rebosando en este lugar también ha transformado nuestra vida. Hemos recibido también. Así que todo lo que hemos recibido es porque la hemos encontrado en la casa. Nosotros vinimos un poquito a activar lo que ya estaba sobre todos ustedes. Así que bendecimos a los evangelistas, a los profetas, a los adoradores, a los levitas, a los servidores, a los pastores, a todo el que está aquí, que ha permitido que Aviva este año sea más glorioso con una palabra más pesada, y que los milagros creativos desde hoy usted lo va a ver así como dice el pastor. Así que estamos más que agradecidos por el trato y por todo lo que Dios ha hecho. Gracias a los pastores de la casa, los apóstoles de aquí por su trato, por tanta honra y tanta bendición. Y gracias por cada colaborador que ha puesto una semilla para que estos ministerios de este mes completo estén aquí. Le damos un aplauso nosotros a ustedes también. Dios le bendiga y gracias. Al final del culto, ayer hay personas que no vinieron y no pudieron ver lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros vamos a casa esta semana y queremos que ustedes vean el video. ¿Lo tiene el video? Tírame el video para que la gente pueda, cuando vaya a comprar su libro, pueda ver en qué va a poner su ofrenda. Si me pueden mover este púlpito de aquí. Todas esas ofrendas van juntas en una bolsa porque van a ser quemadas el martes. Zúmbalo. Esto es lo que estamos construyendo en República Dominicana.
This is what's being constructed in Dominican Republic. Estamos una vez más por aquí en nuestro proyecto Construyéndole Casa al Señor. Y queremos que sepa que estamos en la etapa número 5, la etapa desafiante. Se llama la etapa de la estructura de hierro. Y tú tienes que seguir siendo parte de este proyecto. Aquí estamos en la etapa número 5, como decía nuestro pastor. Estamos en una área donde este es el techado de nuestra poderosa iglesia donde vamos a levantar. Los proyectos de fe son para gente de fe. Únete con nosotros y pregunta, ¿cómo puedes comprar una viga de esta de hierro para que le demos conclusión en los próximos días a todo el techado de este maravilloso proyecto? Y aquí en Dominicana, en San Pedro de Macorís, habrá una viga de hierro de tu familia que fue parte de la construcción de la casa del Señor para 2,000 personas. Los proyectos de fe lo apoyan la gente de fe. Escríbenos, pregúntanos cómo puedes ser partícipe de la etapa número 5. Bendiciones. Denle un aplauso al Señor. Nosotros tenemos 220 personas en la iglesia que pastoreamos. We have 220 people in our y estamos church. Haciendo un templo para 2,500 personas. And we're doing a temple for 2,500 people. El costo aproximado del templo es de $1,000,000. The approximate cost is of $1,000,000. Lo estamos haciendo por etapas y botando todas las facturas. And we're doing it in different parts. Porque ya no hay tasas. Because there's no taxes over there. Si vas a hacer algo para Dios, no guarde tantas facturas. If you're going to do something for God, don't save up so much receipts. Y nosotros tenemos que regresar a casa. We need to go back home. Confiando. Trusting. Que nos faltan 15 hierros de esto. That we need 15 of those rods. Creemos que Dios lo va a proveer en este fin de semana. And we believe that the Lord will provide it this weekend. Así que usted que Dios le puso en el corazón. So you that was placed in comprar, pásame una foto. Esas son las vigas. These are these rods. Cada una tiene un costo de $570. Each of them cost $570. Son 50, ya hemos puesto 35. Pásame algunas fotos. There's 16, we put 35 already. Esta es la iglesia que pastoreamos. Se llama Iglesia Church. Iglesia Aviva. Oiga, church, la iglesia de nosotros se llama como el Congreso. Our church is called like the Congress. Iglesia Aviva. The Church Revive. Esa foto fue cuando conseguimos el terreno. Was when we got the land. Ahora ahí donde estamos nosotros orando. Now there where we're praying, ahí estamos levantando el edificio. There we're raising up the building. Apenas tenemos 11 meses en la construcción y ya Dios nos ha regalado $300,000. Barely 11 months in the construction and the Lord has given us. Y vamos a seguir creciendo en el Señor. And we're going to continue growing in the Porque Lord. Todo lo que estamos haciendo en fe. Because everything we do is in faith. Ahí no hay político. There's no. No hay beisbolista. There's no baseball. No hay narcotraficante. There's no drug trafficking. Todo se está haciendo en fe. Everything's being done in faith. Y creemos que ustedes son gente de fe. That you guys are people of faith. Así que díganos. So tell us. ¿Cómo les es más fácil? Continúa. How is it easier? Nosotros tenemos Zelle, Cash App, Piper. We have Zelle, Cash App, PayPal. HT Móvil de Puerto Rico. We have Banco Popular, Banco de Reserva. Different banks from Puerto Rico. Tenemos todos los bancos de tu país. All the banks from your country we have. Y si no tienes cómo hacerlo, vamos a tu casa también. And if you don't know how to do it and can't do it, we'll go to your house. Porque la meta es que cuando lleguemos el jueves a Dominicana, that when we get to Dominican, enganchemos todas esas columnas. We already put all the y que le mandemos una foto al pastor. And with a picture of the pastor. Ya está hecho el techo. We'll send a picture. Me gustaría ver esa foto done. Ahí. I would like to see the picture there. El pastor se la va a enseñar. And the pastor will show it to La bendición you. De las redes sociales. The blessing of social media. Es que si tú mientes aquí, is that if you lie here, te delatan allá. They tell you over y a veces there el miedo de la gente para ofrendar es tanto tramposo que andan con micrófono en mano. Es un proyecto con la mano limpia. Nosotros le fabricamos casa a la gente y vivimos pagando renta. Y habíamos comprado un terreno de $40,000 para construir la casa de nuestra familia. Y nos pidieron el inicial para este terreno. Y mi esposa me dijo, vamos a hacer lo de Dios primero. We're gonna do what is of God y Dios first. Se va a encargar de la casa de nosotros. And God will take care of our eso es fe. That's faith. Esa es una fe que va a alterar. That is a faith that will y el Señor alter me dijo, and the Lord a personas said, que ofrenden en este proyecto de los hierros, in this project, vas a orar por ellos you will pray for y le va a desatar una unción fresca and you will unleash de rompimiento en las finanzas. A breakthrough in their finances. Y yo estoy listo and I'm ready para orar por tu semilla. To pray for your seed. Así que yo tengo las franelas allá atrás, so I have the t-shirts back there. Mujeres a todo terreno. Women at all territory. O te prendes tú o te prendo yo. Y mi libro. And my book. Si usted quiere en esta tarde, decir, anoche nos regalaron dos columnas, nos faltan 13. Pastor, yo quiero poner una semilla. We de need fe. 13 if somebody says I'm putting Hágalo a que esto faith. Es buena tierra. Do it, because this is good land. Bendigo esa semilla de fe. I bless that seed of faith.
Que estos $100 se han multiplicado al 100%. May these $100 be blessed at 100%. Nos vamos a ver pronto. We will see each other soon. No sé dónde. I don't know where. Pero yo estoy sospechando. But I'm suspecting que con alguno de ustedes, that with some of you, nosotros nos vamos a chocar en algunos aeropuertos. We're going to find ourselves in some airports. No, no traigan dinero acá. Look, don't bring the money here. No. Las siembras que ustedes van a hacer, la van a hacer comprando algún producto. The seed you sow will be en la parte de atrás. Todos extiendan la mano para donde nosotros dos. Everybody extend your hands this way. Y juntamente con el pastor bendigan. And join with the pastor, bless him, please. Nosotros le confesamos. We confess to you que hay días that there's days que no podemos ni levantarnos. That we cannot even get up. Porque todo gran proyecto, 'cause all great projects, te va a exigir que lo entregue todo. Will tell you to give it all. Y pasan cosas como a lo loco. And things happen kind of crazy. El médico llamó a mi esposa esta mañana y le puso la cabeza grande. The doctor called my wife this day, today and put, expanded her head. El ticket que tenemos para ir mañana a San Francisco, the day that we have to go to San Francisco, el hombre lo compró saliendo desde San Diego. He brought it from San Diego. Hay posibilidad que tengamos uno de ustedes que no tienen nada que hacer. It's possible that some of you that have nothing to do, llévanos para San Diego. Can take us to San Diego. Y nos comemos un pollo frito por ahí. And we'll eat some fried chicken. La meta es que todo lo que salimos a hacer lo vamos a completar. The thing is that everything we do, we will fulfill. Pero lo que más necesitamos, but the one that we need the es most, que una casa de fe como esta, is that a house of faith like this one, ore por nosotros, can pray for us, y profetice sobre nuestra vida, and can prophesy. ¿Sabe cómo lo dice en mi país? Do you know what they call it in my country? De ahí para allá, from there and on, lo demás añadidura. Everything else will be added. Póngase de pie, gloria a Dios. Vamos a bendecir a los varones. Please stand up and let's bless them. Al varón y la varona del Señor. The man and woman of God. Que han venido de tierras lejanas. That have come from far away. Para bendecir todo este maravilloso pueblo que está aquí. To bless the beautiful people. Vamos, extienda su mano sobre ellos. Come on, extend your hand over them. Ellos con toda humildad reciben la bendición que tú estás enviando a través de la palabra. Quiero que usted en los próximos 60 segundos usted comience a declarar bendición sobre ellos, sobre su familia, sobre su familia, sobre su casa, sobre su ministerio, sobre sus hijos, sobre los líderes de su iglesia. Venga, comience a declarar bendición. Comience a declarar bendición. Comience a declarar bendición. Comience a declarar bendición. En el nombre de Jesús. Venga, declare, ore y declare, ore y declare, ore y declare, ore y declare. Profetice bendición sobre la vida de ellos, sobre la vida de sus hijos, espirituales y físicos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Venga, declare, declare bendición. Ellos le bendicen. Dijeron a usted, they bless you. Ahora ustedes bendíganlo a ellos. Now you bless them. Todas las bendiciones del cielo, all the blessings of y todas las bendiciones de la tierra, and all the blessings on earth. Rogamos, Señor, we beg, Lord, que tú se lo entregues, that you give to them, al 1,000 por 1, at 1,000-fold, de cada semilla que ellos hayan sembrado en esta tierra, every seed they sowed on this land, de cada palabra que salió de su boca, every word that came out of their para mouth, ser sembrada y establecida en esta tierra, to be sown and established on this en land, el nombre del Señor Jesús. In the name of Jesus, declaramos la multiplicación we del Señor, declare the multiplication y que la unción de Isaac, and the anointing of les Isaac acompañe, can accompany them, para que reciban el fruto de Dios. So they may receive the fruit. Padre, gracias por la vida de tu siervo. Thank you, Father, for the life of your servant. Fortalécelo, Espíritu Santo. Strengthen them para las próximas asignaciones. For the next assignments. Por el poder de tu Espíritu. By the power of your diga spirit. Conmigo, amén. Say with me, amen. Diga amén. Say amen. Amén. Amen. Fuertes aplausos al Señor. Strong applause for the Lord. Bien, para que ustedes entiendan. So you can understand. Este es San Pedro de Macorís. This is San Pedro. Digo, pastor, estoy equivocado. Este es San Pedro, ¿verdad que sí? Pastor, this is San Pedro, right? Esto fue en octubre del año pasado. This was October last year. Nosotros llegamos así. Pero esta es la única foto que hay allí. Is this the only picture? Ah, gloria a Dios. Glory to God. Fíjense bien. Look. Aquí estoy yo con un poquito más de barriga, pero I'm soy yo. I'm here with a little bit more of a belly, but it's me. Nos fuimos con Alfredo, la pastora. We went with Alfredo, the pastor. Mi hijo Junior fue también. My son Junior went as well. Y mire cómo estaba la tierra en ese momento. And look at how the land was there.
Fíjese para que usted entienda que ha progresado la obra. Look, so you can see that it's progress. Ahora nosotros no fuimos a chismear. Now we did not go to gossip. Fuimos a sembrar. We went to sow. Espíritu Santo. Holy Spirit. Entonces, pastor. So, pastor. Hay personas que se cuestionan y dicen. There's people that question and say. ¿Y cómo es que ellos lo hacen? How is it that they do it? Es porque nosotros sembramos. Because we sow. Tenemos un estilo de vida de sembrar. We have a lifestyle of sowing. Y cuando no había nada. And when there was nothing. Sí, porque hay gente que quiere sembrar cuando ya lo ve todo bonito. Because there's people that want to sow when everything's nice. Dios mío, Jehová está contigo. Déjame darte. Hey, let me give to you. Pero cuando tú no tienes nada, nothing, cuando no se ve nada, y usted agarra su semilla, and you grab your seed, la pone en el lugar, and you put it in the entonces place, ahí hay fe then there's faith, y la buena intención de Dios. And the good intention of God. Y así llegamos nosotros allí, and this is how we got there, en el mes de octubre. In the month of October. Para que usted entienda que este ministerio no es a las naciones de nombre nada más. So you can see the ministry is not just for hay the un name. Compromiso con las naciones de la tierra. There's actually a commitment with the y no vamos a dar de lo que nos sobra. And we're not gonna give them what's vamos a dar de lo que Dios nos dio. We're gonna give to them what God gave us. Y lo que se sembró allí. And what was sowed there. Vamos, alguien tiene que mirarse. Come on, somebody look, yo la llevé, themselves. Pero la semilla era tuya. I took it, but it was your seed. Yo solamente fui el que la transportó. I just transported el que it. Preparó la tierra y la puso. The one that prepared the land and pero placed tú fuiste it. El que sembraste la semilla. Gloria a Dios. Sowed the seed. Tú fuiste el que diste la semilla. You gave the seed. Así que en ese proyecto. So in that project, en el cual yo les representé. In which I represented you all. Y que hoy estamos viendo los resultados. And today we see the results del avance y el progreso. Of the advance and the progress. Usted tiene que decir ya de mucho antes. You have to say since before. Ya yo estaba sembrando en San Pedro de Macorís. I was sowing in San Pedro. Alguien agradece a Dios por las bendiciones. Does somebody thank the Lord for the blessings. Gloria a Dios. Glory to God. Así que aquí le estamos mostrando el antes. So we're showing you the before. Nuestro antes. Our before. Con el después. With the after. Y creemos en el nombre de Jesús. And we believe in the name of Jesus. Y la buena obra que Dios empezó. That the good works the Lord started. Aleluya, en su ministerio, pastor. In your ministry, pastor. Él la perfeccionará. He shall perfect it. ¿Cuánto vamos a ir a San Pedro de Macorís a gozarnos allá? How many of us are going to San Pedro to rejoice? Hermano, cuando usted llega a San Pedro es una candela. When you get to San Pedro, there is this fire. Ahí hablan lengua casi hasta los impíos. Todo el mundo habla lengua. Even the ungodly speak tongues. Claro, ellos hablarán otra lengua, pero digo yo. Other tongues, but. Hay un poder allí, gloria a Dios. There is this power. Una visitación. A visitation. Del Espíritu Santo. Of the Holy Spirit. Yo creo que el Señor se ha establecido. I believe the Lord has established. Hay veces que Dios dice, que uno dice, pero Señor. There's times we say, Lord. ¿Es que acaso tú tienes ciudades favoritas, hijo favorito? Do you have favorite city, favorite children? No, que con la gente que le busca con hambre allí se le manifiesta la presencia del Espíritu. No, those that seek him with hunger. He manifests. Si el día que esta iglesia tenga hambre de verdad, the day this church is truly a usted hungry, le van a cambiar hasta el peinado, gloria a Dios. Hair is even gonna change. Pero si nos mantenemos al margen, but if we just stay there in las the cosas margin, no van a pasar. Things will not happen. Queremos, pastor, que la misma unción que está allá se we derrame aquí. The same anointing over there, la unción here. Para desarrollar proyectos, the anointing for the projects. Y la unción para que Dios añada bendición, the anointing for blessings, bendiciones que vamos a compartir con las naciones de la tierra. Blessings we'll share with the nations esta of the iglesia world. Se estableció para vender. This church was established. Dios me dijo, tú tienes la unción de Abraham. God told me you have the anointing of Abraham. El pastor nos dijo la segunda noche. The pastor said the second night. Y es que nosotros Dios nos dio. God gave us para bendecirnos to bless us y para bendecir. And to bless no, others. Si tú no cambias esa cara, tú no vas a bendecir a nadie. Change that face, gloria you a Dios. Bless no one. Dios nos dio God gave us para ser bendecido to be blessed y para bendecir. And to bless others. Gloria sea el nombre del glory Señor. To God. Así que estamos contentos. So we're happy. Oren por esa obra. Pray for that work. Y siembren también. And so as well. Al final están los libros del pastor. At the end we have the books of our pastor. Las camisetas del pastor. The t-shirts of our pastor. Las camisetas del congreso. The t-shirts of a congress. Para que usted allí pueda obtenerlas. So you can obtain it there. Quiero que los pastores de Utah vengan. Pastor Jonas, pastor María. Pastors from Utah, come. Ya nos vamos a ir. Extienda we're su mano para acá. Leaving. Extend your arms this way. Vamos a orar. Pasen aquí delante. Pass up front. Vamos a orar por el pastor Jonas. We're gonna pray for Pastor Jonas. Y la pastora María. And Pastors Maria. Quienes han venido desde Ogden. That have come from Ogden. La ciudad de Ogden. The city of Ogden. Allá en Utah. In Utah. Gloria a Dios. Glory to God. Y ellos han venido para pedir nuestra cobertura espiritual y desde el día de ayer los hemos recibido como hijos. Así que desde hoy le damos la bienvenida a esta familia del Centro de Avivamiento Iglesia de Todas las Naciones. Tómense sus manos, mis hijos. Esta tarde, 21 de julio del año 2024. Oficialmente los recibimos como hijos. Sea sellado en los cielos y en la tierra. Let it be sealed on heaven and earth. Para que todo lo que Dios me dé a mí. So everything God gives to me. Le dé el doble a usted. He may give you double. Nombre de Jesús. In the name of Jesus. Por el poder del Espíritu. By the power of the Spirit.
Por el poder del Espíritu. By the power of the Spirit. Por el poder del Espíritu. By the power of the Spirit. Por el poder del Espíritu. By the power of the Spirit. Sea hecho en la ciudad de Ogden. Let it be done in the city of Ogden. Y sea hecho en todo Utah. And all of Utah. La voluntad del Espíritu the Santo. The will of the Holy Spirit. A través del ministerio. Through the ministry. Del pastor Jonás y la pastora María. Of Pastor Jonah and Pastor por el poder del Espíritu Santo. By the power of the sean Holy abiertas Spirit. Las puertas. Let the doors be open. Y comiencen a manifestarse. And begin to manifest. Los milagros, las señales, las liberaciones, la palabra para la transformación de las vidas. A partir de este día verán un cambio en sus vidas, sus ministerios. Una unción mayor será desatada sobre ustedes. Hay alguien que puede orar por ellos. Les cubrimos con el manto de la casa. Les cubrimos con el manto de la casa. Les cubrimos con el manto de la casa. Vayan y hagan la obra del Señor. Work of the Lord. Aleluya. Aleluya. Señor los bendiga. May the Lord bless you. Bendiga a sus hijos. Bless your children. Bendiga sus economías. Bless your economy. Y que todo lo que ustedes necesiten. And everything you need. Jehová se los provea. The Lord may provide. ¿Alguien puede aplaudir al Señor? Can somebody applaud the Lord? Debemos prepararnos. And we have prepared. Oye esto, Víctor. Listen, Victor. Pastor en Parrum, Beatty y Amargosa. Pastor en Parrum, Beatty y Amargosa. Oye esto, Gloria. Listen, Gloria. Tú que estás allá en Arizona. You're in Arizona. Y todos los otros hijos que nos están mirando. All those other children looking at us. Vienen pastores de camino. Pastors are on their way. Que quieren recibir el manto de esta casa. That want to receive the mantle of this house. ¿Cuántos lo creen y dicen amén? How many believe it and say amen? Y de esta casa. And from this house. Prepárense. Prepare. Porque dentro de no mucho tiempo. Because in not a long time. Dios va a empezar a llamar y enviar. The Lord will begin to call and send out. Dios va a empezar a llamar y enviar. He'll call and send out. Mira, se están poniendo pálidos. Van a empezar a llamar al Señor y a enviar. He'll call and send con out. Otro, Señor, conmigo no, que yo. Someone else, Lord, not with aleluya. Me. Aleluya. Los bendigo en el nombre del Señor. I bless you in the name of Jesus. Los bendigo en el nombre del Señor. I bless you in the name sean of the benditos Lord. De Jehová. Be blessed of the Lord. Levante su mano al cielo. Lift your hands up vamos a orar para despedir este culto. And let's pray to dismiss this Padre, por el poder de tu Espíritu. Father, by the power of your Spirit. Cerramos este congreso. We close this lo hacemos, Señor, alegres. We do it happy. Celebrando y haciendo fiesta a Jehová. Celebrating the Lord. Creyendo, Señor, que todo lo que tú has dicho. Believing everything you said. Se va a manifestar. Shall manifest. Se va a manifestar. Shall manifest. Se va a manifestar. Shall manifest. En el nombre de Jesús. In the name of bendecimos Jesus. Cada vida. We bless every bendecimos life. Cada familia. We bless every family. Bendecimos cada uno de we tus hijos. Bless every one of que your tu children. Presencia habite entre ellos. Let your presence be que within tus them. Ángeles peleen sus batallas. Let your angels fight their battles. En el nombre de Jesús. In the name que este post-congreso marca un antes y un después. This post-congress marks a before and usa after. Tu pueblo. Use your people. En el nombre de Cristo Jesús. In the name of Jesus y el pueblo dice. And the people say.